Esta noche a las 10 p.m. del Este, los salvadoreños del FAS reciben al conjunto canadiense del Impact de Montreal en el Estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana. La primera jornada de la Champions no fue buena para el Club Deportivo FAS. El equipo de Efraín Burgos cayó derrotado por la mínima en Montreal, a pesar de que jugaron gran parte del segundo tiempo con un hombre más. El duelo ante los de Quebec se repite dos semanas después, pero ahora ante el cobijo de su afición en Santa Ana, una victoria se antoja fundamental para los santanecos si quieren seguir con aspiraciones de luchar por el liderato de grupo y soñar más allá. Al Impact de Montreal no le salió nada barata la victoria por la mínima contra el FAS. La escalofriante entrada de Cámara le costó la expulsión directa y será baja para el duelo en Santa Ana. Además, también fue expulsado el entrenador Frank Kloplas en la fase final del partido. Aún así, un triunfo es un triunfo y el gol del eterno Marco Di Baggio dio al Impact los 3 puntos que pueden ser de vital importancia de cara a las aspiraciones futuras.